Desde el principio de los años 70, además de los hippies y la música disco, apareció un tercer elemento que, a diferencia de los dos primeros, no se fumaría al pasar del tiempo, sino todo lo contrario. Me refiero a la Internet. Ah, Internet, cuántas alegrías le has dado al mundo, cuántas comunicaciones, cuántos destinos se cruzaron gracias a vos. Eso pensé al principio. Pero después encontré que, a mediados de los 90, la Internet nos ha hecho una muy mala jugada. Porque, mientras teníamos la guardia baja, festejando que se aclaró el uso público de Internet, aparecieron unos seres crueles, temibles, atroces, de las cuales ni el más joven ni el más sabio se lo perdonaría desapercibido. Los Screamers. Leamos qué dice Wikipedia sobre los Screamers. Lee el texto, pedazo, pero... Ah, bueno. Screamer. Un Screamer, chillón en inglés, es un video de broma donde, al final, aparece el rostro de algún personaje famoso de película de terror o alguna cara perturbadora acompañada de un chillido. Que hace que el visor del video se alarme o se asuste. Generalmente los videos nunca tienen nada que ver con el Screamer que aparece al final. En la vida hay que tomar riesgos. Bueno, ¿qué riesgo? ¡Hay que tener cojones! Y yo, Gary Mans, me atreveré sin más retrasos a jugar los cuatro juegos del terror más despiadados del mundo. ¿Sos hacker? No. Ah, el micrófono, boludo. ¿Te acuerdas cuando querías ser hacker, no? Sí, pero eso ya es otra cosa. Hola gente, soy Gary Manx y le hago el prólogo antes de seguir. Se rumorea que existía hace unos 1970 reportes de que había gente en esta casa, pero todos se suicidaron. Y si me preguntan, voy a matar a este fan de Wario, seguidor mío, que me pidió por favor que juegue este juego. Como se decía el chistosito, lo mandé de cómplice, ahora está de testigo y va a sufrir conmigo. Entremos. Ay, las conchas, ya empezaron con el susto. Yo me cago de miedo. A este lo mato, te juro. A este que está acá lo mato. Visita nuestro canal. Bueno. ¿Cómo soy el que te cagaste? ¿Cómo así? Si yo me llevo a cagar de miedo hasta la costilla por la culpa de este desgraciado seguidor mío, se van a ir todas mis cadenas de seguidores fanáticos a la miércoles. Ok, visite nuestro canal de YouTube, fan de Wario y Gabriel Man. Primero, veamos qué tenemos. Papá. Y la llamada. No. Sadako de mierda. Odio a Sadako. Pregunta quién es Sadako. Ahora le voy a pasar una imagen de quién es. A ver si se enteran. De nada. Ajá, una pelota. Ti ti tiri ti ti tiri. Oh, me está bajito. Permiso, me meto. A la concha de la lora. Sí, una visita. La hermanita por ahí. La puta madre. Ajá, una pelota. El niño poseído caminando con la pelota. Sigue siendo Sadako. ¡Ah, la concha de la lora! La concha de la lora. Te mató la pelota. ¡Ah, la concha de la lora! ¡Niño decapitado! Ojalá que te haga el pedopear, el pedoso. A ver qué dice. Feliz cumpleaños, mamá. Sabemos que estás sufriendo, pero te vas a mejorar. Te amamos.
envenena. O sí, a los hijos se preocupa por la mamá y la mamá se envenena. O si no es la mamá, debe ser el cuarto de una hija o de una niñera. Me encanta el destino, pero... Ok, cambió la carta. Los amo también, niños. No los voy a dejar ir. Lo prometo, lo prometo. Me cae una manchita. Alta letra, ¿o? Sí. ¡Ay, la puta madre! ¿Y ahora qué? Ah, sí. Y ese... ¡Ay, la se llena de veneno! ¡Se llena de veneno! ¡Deja de hacer eso! Parece que la piba tuvo hemorragia de proporciones épicas. Parece que se olvidó el Tampax. Mirá la sangrecita. ¿Y ahora qué? Esto va por Halloween, ¿eh? Sí, es lo que estamos haciendo nos quedamos, lo que se nos queda atrás ya. Lo que estamos haciendo por usted. ¿Por qué no puedo darle click? ¿Por qué no puedo darle click? Algo, aunque sea, che, a la concha de la lora, ¿por qué tuve que mencionarlo? ¿Y ahora qué? ¡A la concha! Si nos asustamos con esto, no te quiero ver jugando al Fear. Dice que no puedo ver Capitre Free. Niñera emo suicida. La cocina. A ver. Dale. Mica de miércoles. A ver. Sí. Hoy es 5. No, pero de marzo, nos zafamos. Ah, bueno, menos mal. Creí que era noviembre. Un consejo, no lo jueguen el 5 de marzo. Listo. Buen consejo. Mi café, ah. ¡Puta madre! Ajá, algo cayó. Santa Martin's Court. Sí. Santa Escuela Martin's Court. Estudiante, tarjeta de estudiante. Nombre Mila Marria B. Julias. Identificación, una firma. Perfecto. ¿Por qué hay ruido? ¿Por qué hay ruido? Ajá, algo se cayó. ¡Suicida de miércoles! Saca eso, boludo. A tu último cuarto. Living. Vamos, porque acá ya es el cuarto. ¿Cuarto o cuarto? Ajá. Un mío perdí. Juega Luna, no sé si es otro personaje. A ver, mira el radio. Mira, acá aparece un robot malvado. Mira, un ojo, el otro ojo, la nariz, el pelo y el los dientes. Mira, ¿qué? Oh shit. A ver, acá el pibe. A ver. Será el primero en la radio. A ver, el pibe. Llega a mover los ojos o yo me rajo. No, no pasa nada. A ver, permíteme. A ver la radio. A ver. Bueno, pará, déjame a mí. A ver la radio. No hay señal. Lugar para la... ¡Lugar para la nubita! ¡Oh! Bueno. Oh. ¡Ay, la concha! ¡Me voy a la toque! ¡Yo me voy a la mierda! Una pregunta. ¿Kirchner no había muerto? ¿Qué? ¿Kirchner no había muerto? ¡Kirchner! ¡Puta madre! ¿Por qué la voz se queda la concha a la hora?
algo se cayó. A ver. Ah, esa letra. Me cago en la caligrafía que tiene, cero ortografía. Perdóname y adiós, cariño. Feliz momento. Me sentí muy afortunado de ser tu esposo. Perdón. Te quiero mucho. ¿Qué te pasa? Pero te amo mucho. ¡Está poniendo mi cuerpo! No. A ver, ¿algo más? Ah, el pibe llorando. Un arma, perfecto. Sí, un arma. ¡Ay, la concha de la lora! La concha de la lora, 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 la concha de la lora. Ay, la puta que te vaya. Pero vos sos loco, viste cómo te va a pegar un tiro. ¡No, viste! Ya está, se mató. Se mató. Bueno. Último cuarto, cuarto, vamos, vamos. Último vamos. Cuarto. Acá hay algo, pero no se ve. A ver. Estamos en vivo, ¿eh? Para los que no saben. No, no estamos en vivo. Estamos haciendo un video. Después vamos a estar en vivo. Es verdad. Estamos 100... en vivo en este momento. Lo siento. Y al... Disculpo por Dios por lo que he hecho. Amo mi familia y la tuve que matar a toda. Ah, bueno, está bien. Me gusta su epilogía, señor. La amaba y se mató todo. Me gusta su epilogía, señora. Matar a todos para estar con usted por siempre. Váyase la concha a su madre. La familia esa tenía más problemas que la mierda. No, con la mujer. Yo sé que voy a entender que de esta forma estar con ellos por siempre, acá separado con espacio, mucho espacio. Prendela. No sé por qué la apago. La carta sigue igual. ¡Ah, la concha la lora! ¡Ay, se nombró el fusible! ¡Ah! ¡Encima no me da ni una escopeta, ni una shotgun para matarlos! ¿Cómo lo vas a matar si son fantasma? ¡Ay, la puta madre! ¡Está arriba mío! ¡Bajate de Metal Slug 2, puta de miércoles! ¡Vaya! ¡Ay, está loco! ¡Está loco de mierda! ¡Está loco de mierda! ¡Está loco de mierda! ¡Sale! ¡No quiero prender la luz! ¡Ah! ¡Ya está, ya pasó! ¡Ya! ¡Sácalo, boludo! ¡Sácalo, bro! ¡Ah, sobrevivimos! ¡Este historia no fue pelea! ¡Andate a la puta madre! ¡Tú eres la puta idete! ¡Váyanse a la mierda! ¡Conchudo! Thank you.